Todo comenzó hace muchos años. Lobo vigilaba los sueños de Rojo. Era su ángel de la guarda. Durante mucho tiempo luchó por cerrar ese grifo de amor que estaba sintiendo por ella, pues la confusión y el caos rugían dentro de él. Siempre trataba de ascender por encima de las nubes para pedir perdón, pero solo encontraba a los querubines y serafines atrapados en su torbellino. Y como la realidad pesa más que la fe, entonces siempre volvía a bajar para buscarla, encontrarla y poder amarla. Él sabía que el castigo divino iba a caer sobre él, pero ya se habían ahogado todas sus intenciones de volver a donde nunca debía haber salido. Dejar de buscar lo que siempre había deseado, amarla en su mundo. Nadie en este mundo podrá entender lo que él ha padecido. Un arrebato lo llevó del jardín de Dios al mismo infierno. Ahora el cielo es diferente. Aun cuando no estuviese sobre él y el infierno no quemara sus entrañas, ahora el cielo no le pertenece. Solo le queda a ella. Pero ningún ángel, por muy serafín que fuera, puede escapar del castigo divino. Así que su confusión siempre le hacía matar lo que más amaba, por lo que él se había arrancado sus alas. Rojo. Thank you.
es él. Volvió. Sabiendo que nos miran mal, camino y camino ignorando, que somos de distintos mundos, y creo que ya te estoy amando. Vienes con heridas y más, tatuaje, dolor, desconfianza. No todo es tu culpa, mi vida. Descansa, olvida esa venganza. Hueles a peligro y amo ese perfume. Y aunque pienses que estés roto, yo tampoco estoy completa. Di mucho y me dieron poco. Yo tampoco estoy completa. Di mucho y me dieron poco. Todo comenzaba de nuevo en la inmortalidad del tiempo. En medio de la oscuridad de un cementerio frío y silencioso. Allí, entre la neblina y los muertos, Rojo se encontraba con Lobo. Mejor dicho, él se encontraba con ella. Una vez más. ¿A quién entierras hoy? Eso no lo sé, señorita. Solo sé que murió de amor. No se ría, mire que es verdad lo que le digo. ¿Y cómo sabes? Por el olor. ¿Cuál olor? El olor a rosas. Es cierto. Huele a rosas. Oye, ¿por qué nunca me miras a los ojos? Siempre que hablo contigo me esquivas la mirada. No puedo mirarla, señorita. ¿Por qué? ¿Quién te lo prohíbe? ¿Acaso es mi abuela que...? No, no es su abuela. Entonces mírame. No quiero hacerle daño. Además, su abuela la está esperando y a ella no le gusta que usted venga. Que usted hable con extraños. Tú no eres un extraño. Desde que tengo uso de razón te he estado viendo enterrarme yo solo. Siempre estás aquí, encerrado entre la neblina, las lápidas y las flores de los muertos. Es mi trabajo, señorita. En el pueblo dicen que de tanto ver muertos te has convertido en uno de ellos. En el pueblo se dicen muchas cosas. También dicen que solo bajas al pueblo cuando cae la noche y que deambulas por todas las esquinas como buscando algo o a alguien. Ya veo que le han dicho demasiado sobre mí. Por eso debes mirarme ahora mismo. Será mejor que siga su camino, señorita. Siga su camino, que yo sé lo que le digo. Está bien. Si no quieres mirarme a los ojos y prefieres hablar con tus muertos, entonces me iré. Eso sí, jamás me volverás a ver. Adiós. Adiós, Rojo. ¿Cómo sabes mi nombre? Un ángel me lo dijo. Creo que fue aquel. Además de estar casi muerto, también eres mentiroso. No, no puedo mentir. ¿Será que no debes mentir? Tampoco debo. Sí, amigo, no podré nunca dejar de mirarla y todo volverá a pasar. Adiós, Rojo, recuerda el abrazo del camino largo.
siempre tomo el camino largo. ¿El corto es peligroso? Oye. Oye. Si no puedes mirarme a los ojos, por lo menos antes de irme puedo tocarte. Créeme que si no lo hago me muero hoy mismo. Es usted la mentirosa. Tampoco puedo mentir. Y tampoco ven. Menos que me acercar a ti. Tenías razón. Debí seguir mi camino. Ya es demasiado tarde. Ya no puedo regresar a donde pertenezco. Mi abuela me está esperando. Yo también te estaba esperando, Rojo. No entiendo nada. Hace unos minutos no querías ni mirarme. ¿Y ahora? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Soy tuyo de nuevo, no puedo volver a dejarte. Yo solo quiero estar como siempre a tu lado, pero esta vez completamente rojo. Yo nunca he estado a tu lado. Pero yo sí. Dicen Lobo. Mira, mañana. Mañana nos volveremos a ver. Y lo que resta de nuestros días. Sí. Y lo que resta de nuestros días. ¡Lobo! Eres tan sinvergüenza como tu madre. Y esta es la verdadera razón de tus tardanzas y de que mi comida llegara fría. Era que te gustaba pasear por el camino más largo, sino que en el corto comías tú primero. ¿Tú? ¡Cállate, animal! Y escúchame bien, Lobo. Deja a mi nieta en paz. O de lo contrario, te mandaré a enterrar con tu misma pala. No, no. Mi nieta no está hecha no, para ti. ¡No! Y recuerda bien. Si no te alejas, ¡te mato! Si no te alejas, ¡te mato! No, no, no. No. Después de ese día, Rojo permaneció encerrado y atado al cuello por muchos días y noches. Mientras tanto, Lobo,
sobre la lápida en donde habían hecho el amor. Aullaba como un verdadero lobo solitario. Tan fuertes y aterradores eran sus aullidos que la abuela, por consideración al pueblo, decidió un día contratar a un cazador para matar al lobo. Pero Rojo, al escuchar el encargo, deseó con tanta fuerza la muerte de su abuela que al lobo le llegó la orden antes que el cazador llegara a él. Mátala. Mátala. Gracias a la inmortalidad del tiempo, la abuela sabía que el lobo tenía que morir. Había que matarlo para que regresara a sus huestes. Él la había amado y protegido, pero él también la había asesinado en su vida anterior. Por eso es urgente necesidad de apartar a ese hombre de la vida de su nieta. Él había vuelto por el camino corto, y él por su parte sabía muy bien quién era ella. Su castigo divino. Thank you.
Desde aquel largo silencio que deja siempre la muerte no esperada, Lobo lleno de angustias y desamparado en el ruido del abandono, prometió lo que no debió prometer jamás. En tu próxima vida seré yo quien te encuentre. Tú me reconocerás, porque estaré bañado en agua de rosas. Estaré bañado en agua de rosas. Pasarían entonces muchos años para que esta historia continuara. Con las desgracias. ¿Estás llorando por amor? ¿Qué sabes tú de eso, abuela? ¿No se acuerda? Un día usted me dijo que cuando una lloraba dulce era porque una estaba enamorada. Esos son cuentos de pueblo. No, usted me lo dijo y yo se lo creo. Abuela, en serio, ¿por qué usted siempre está soñando feo? No me gusta verla siempre llorando. ¿No escuchaste nada anoche? No, abuela, no escuché nada anoche. Qué extraño. Abuela, ya le dije que se despertara. Mire que no es bueno seguir soñando cuando uno ya está despierto. ¿Qué hora es? Pronto amanece. ¿No ha amanecido? Pero falta así de poquito. Entonces arréglame, ponme bonita. Esta noche debemos hacer lo suficiente para salir de este negocio de los hombres. Así es que no te vayas a tardar mucho con ellos. Ay, abuela, desde que tengo uso de razón la estoy escuchando decir lo mismo todos los días y noches. Hoy sí vamos a dejar este negocio de hombres. Por cierto, que se tardan son ellos. Ay, abuela, yo los odio profundamente. Usted sabe que lo mío es un buen libro. Ay, yo no tengo la culpa. Y eso no fue lo que te enseñé. Abuela, le recuerdo algo. Usted nunca me preguntó si yo quería ser puta. A tu mamá tampoco se lo pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, abuela. ¿Por qué somos así? Yo me acuerdo que mi mamá Ay, siempre tu mamá me... está muerta, muchacha. Deja a esa mujer en paz. Abuela, yo necesito saber qué es lo que siempre... ¿Sabes cómo murió realmente tu mamá? Tu papá era un cliente de tu mamá. Y entonces ella se olvidó que era una de nosotras y se enamoró.
y aprovechó que era muy joven para sufrir lo suficiente. Tanto que una vez, después de haberte parido, se sentó allí, en su sillita, y se puso a ver el atardecer. Cuando la noche le ganó al día, ella se murió. Murió allí, sentadita, tranquilita, sin llorar, sin gritar. Murió de amor. Por eso eres lo que eres, para que no te enamores nunca de nadie. Abuela, eso no era amor. Ay, ¿qué cosa estás diciendo, muchacha? La muerte no tiene nada que ver con el amor. ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo y yo me quiero enamorar. Ya te dije que las putas no se enamoran. Entonces ya no quiero ser puta. ¡Ah, ya! Se acabó la conversadera. Olvídate de mis lágrimas dulces, del amor y de todas esas cosas raras que se te meten en la cabeza. Recuerda esto, muchacha. Nosotras no nacimos para el amor. No nacimos para el amor. Abuela, ¿por qué? Ah, bueno, porque hay unas que nacen para el amor y otras que no nacen para el amor. Nosotras somos de las segundas. Gracias a la muerte que siempre aparece cuando llega el amor. Abuela. ¿Qué? Ya amaneció. Ah, ¿ya amaneció? Sí, ya amaneció. Entonces vaya a bañarse. Mire que aquí a los hombres les gustan las mujeres limpias. Abuela. Está bien, yo me voy a arreglar, pero ¿usted a dónde va tan temprano? Ah, voy a ir a comprarte un vestido nuevo y los libros prometidos para el mes. Ay, abuela, gracias. Muchísimas gracias. Es que está pasando algo muy raro. Abuela, usted se ve muy distinta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo será? Porque te ves muy hermosa, más hermosa de lo normal. Yo no me tardo. Comienza tú sola. Abuela. Pareces una mujer enamorada. Los años habían pasado, y mi abuela y yo estábamos en el negocio de los hombres. Estaba hastiada. La fila de hombres solía ser interminable. Tan interminable era que la cola llegaba a la Plaza Bolívar. Le daba dos vueltas. Luego seguía por toda la calle principal hasta salir del pueblo. Allí agarraba la carretera que comunicaba con el pueblo vecino. Al llegar a este, la fila volvía a dar otras dos vueltas en su Plaza Bolívar, siguiendo el mismo recorrido anterior hacia el otro pueblo de al lado. En varias oportunidades, por culpa de las tantas huelgas que vivía el correo, el prefecto nos pagaba para que le permitiéramos utilizar la fila de hombres y así poder enviar los sobres y paquetes que estaban en espera de ser repartidos por la falta de servicio regular. Todo marchaba bien, hasta que apareció él, una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿le pasa algo? ¿Le falta dinero? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tengo? Sí, ¿cuánto tiene? Dinero, monedas. Disculpe, es que no lo puedo dejar pasar si no me paga primero. Las sábanas. ¿Quiere que le cambie las sábanas? Está bien, no hay problema. Esto por lo general lo hace mi abuela, pero no se encuentra. Les va a comprar un vestido nuevo y mis libros del mes. Pero ella no lo hubiese dejado pasar sin pagarle primero. Pero hoy estoy cobrando yo.
No me gusta. ¿Qué cosa? Cobrar. No me gusta que me pongan a cobrar. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué cosa? Cobrar y... ¿Listo? ¿Entonces cuánto tiene? Disculpe. Es mejor que se vaya, por favor. He esperado tanto. Seguramente todo el día, pero con eso no te puedes acostar conmigo. Estaba loco por verle. Todo el mundo dice que eres muy bella. Y también es verdad que me voy a morir si no te tengo. Y también es verdad que se tiene que ir. Por favor. Aún eres una criatura. Claro que soy una criatura. Por eso debes pagar aún más. Agua de rosas. Estoy empapado en agua de rosas. Vamos a hacer algo. Ven mañana, pero vienes temprano. Y yo le voy a decir a mi abuela que te haga pasar primero. Mañana. Por favor. Sí. Puedo tocarla. Créame que si no lo hago, me muero hoy mismo. Si no me pagas, no. Por favor. Por favor, si no me pagas, no puedes. ¡Espere! Es que nadie me había dicho algo así antes. Parece ser cierto eso de que se va a morir. Porque lo veo en sus ojos. Ah!
lobo. Y yo estaba aterrada. Su saliva había sellado mis labios, al igual que mis piernas, manos y brazos. No podía hacer más nada que esperar y suplicar la llegada de mi abuela. Pero lo más extraño de todo es que él no me penetró. Luego, de uno de sus bolsillos sacó un pequeño frasco. Lo destapó y lo roció sobre mi cuerpo. Era agua de rosas. Eso hizo que me liberara de la saliva. Cuando logré pararme, él ya no estaba. Solo quedaba en el cuarto el impresionante y extraño olor de agua de rosas. Eso mismo quisiera saber yo. Te pregunto porque afuera no queda nadie. Pronto terminamos. Ay, no te hagas la necia. Yo vi desde lejos cuando entró ese hombrecito. Y había más de 1000 hombres allá afuera esperando por ti. Y cuando él salió, ya no quedaba ninguno. Era como si hubiera visto al mismísimo demonio. Abuela, no era el demonio. Abuela, todo lo contrario, era un ángel. Era un ángel que cayó aquí por pura equivocación. ¿Ah, sí? ¿Y de qué tamaño tenía las alas que arrasó con ellas a todos los demás? Ay, abuela, no estoy jugando. Por favor. Abuela. ¡Abuela! ¿Acaso no sientes el olor? ¿Qué olor? Huele a rosas. Es cierto. Huele a rosas. Era él, abuela. Era él. Abuela, ¿usted cree que él volverá? No lo sé, muchacha. Pero por el bien del negocio, espero que no. Sabe, abuela, él vino por acá buscando algo. Pero no es precisamente lo que un hombre suele buscar con nosotras. Un momento llegué a pensar hasta que lo conocía. Su mirada. Su mirada me era tan familiar, abuela. Seguramente en tus pesadillas. Bueno, si es así, entonces tendré que soñarlo todas las noches para poder estar con él. Y así escuchar el sonido de sus alas. ¿Sus alas? Sí, abuela, sus alas. Ese era el sonido que usted siempre escuchaba en las noches. ¡Abuela, era él! No seas necia, calla. ¡Era él! No puede ser el mismo sonido, porque se lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón. No, abuela, pero te... Ah, ven, ven. Necesito que duermas conmigo. Esta noche necesito entrar en tus sueños. No. Yo voy a dormir en mi cuarto como todas las noches. Usted sabe que a mí no me gusta dormir en esta cama. Vas a dormir conmigo si está en esta cama, en tu cama o en el piso. Usted tiene miedo a que yo me enamore. Por eso me quiere quitar lo único que yo tengo, mis sueños. No, no. Yo lo que no quiero es que vayas a soñar al revés. Vamos a acostarnos temprano hoy y sin comer. Así tus sueños serán más rápidos y mis tripas me despertarán a tiempo, ¿sí? Vamos a dormir. Buenas noches, abuela. Buenas noches, Rojo. Thank you.
no eres de este mundo. Por favor. A ver, solo dime tu nombre y te dejaré tranquilo. Así que no es de este mundo, ¿eh? Abuela. Está sudando Dulce. Así es que el delirio no es de fiebre, es de amor. ¿Desde cuándo te pasa? Desde nunca, abuela. No puedes seguir viendo a este muchacho. No puedes verlo más. Ven, mira. Ven. ¿Ves? No hay nadie. Abuela. Todavía es muy temprano. Tú bien sabes que la fila nunca se agota. Eso quiere decir que ya no vamos a tener más trabajo, abuela. Eso quiere decir que ese hombrecito ha hecho algo para que los hombres no quieran entrar en tu cuerpo. Abuela, me siento mal. Nada ganamos con sentirnos mal. Ya sé. Me voy a poner el vestido rojo. Voy a ir a la plaza. Y en algún lugar del camino... me tengo que encontrar con ese hombrecito que te enfiebró. Tengo mucha más urgencia yo de encontrarlo que tú. Ven, ayúdame. Abuela, ¿sabe qué creo? Que usted le está enredando todo. No, yo no estoy enredando nada. Es el tiempo que se ha trastocado. No, si esa sequía de hombres, si no tiene una explicación natural, la tendrá sobrenatural. Porque todos los días eran igual. Pero ahora... no, yo tengo que encontrar a ese hombre con mucha más urgencia que tú. Tengo que verlo. Tengo que verlo. ¿Sabes qué? Mientras yo esté fuera, no quiero que le abras la puerta a nadie. Y mucho menos a ese hombrecito. ¿Escuchaste? Ese hombrecito... es solo un muchacho. No es malo. Yo sé lo que te digo. Ese hombre sufre de una extraña enfermedad. No volveré nunca. Yo sé todo. Abuela, abuela. Saber si eres tú. Es tu olor. Es el mismo de aquella vez. Tienes que ser tú la misma de siempre. He caminado mucho para llegar hasta donde te encontrabas escondida. He olfateado cada rincón de la tierra por donde he pasado. Te he confundido con otra, Rojo. Me han pasado tantas cosas para llegar a ti otra vez. Mi abuela tenía razón. Estás muy enfermo. Ven, siéntate. Primero dime tu nombre para saber con quién estoy. Mi nombre es Fanuel, pero me dicen Lobo. ¿Lobo? Así me dicen. Mi nombre es... Rojo. ¿Cómo lo sabes? Un ángel me lo dijo. ¿Qué más te dijo ese ángel? Que tú me perteneces.
así como yo te pertenezco. Tienes que venirte conmigo. Sí. Me largaría hoy mismo a este pueblo, si pudiera. ¿Y qué? ¿No quieres? Dije que no puedo. ¿Conseguiste el dinero? Aún tengo tus pétalos en mi bolsillo. ¿Por qué dices que son míos? Porque son tuyos. Me recuerdo haberte visto antes. Déjame llenar tu cabeza de recuerdos. Así entenderás el porqué de mi presencia, Rojo. Todo será como tú dices. Pero ahora quiero ir a la cama contigo. Él estuvo aquí. Se acaba de ir. ¿En qué quedaron? En nada. ¿En qué quedaron? Abuela, en nada. Y ya déjeme en paz, por favor. Con Lobo es imposible quedar en nada. ¿Cómo sabes su nombre? Anoche se me enredaron tus sueños con los míos. No pude verlo bien, pero estoy segura que era él. Y eso es lo peor de todo. Abuela, ¿de dónde lo conoce? ¿En qué quedaron? Me dijo que tenía que soñarlo esta noche. ¿Tú sabes que yo te quiero mucho? Claro. Entonces no sueñes con él. No puedo hacerlo. Abuela, yo necesito soñar con él. Quiero y necesito soñar con él, porque entonces no lo voy a volver a ver. ¿Él volverá? Así no lo sueñes hoy, ni mañana, ni nunca. Él volverá. Abuela, mírame a los ojos y dígame quién es él en realidad, abuela. ¿Qué es ese olor a rosas que siempre lo acompaña? Los pétalos metálicos, el sonido de sus alas. Abuela, ¿quién es ese hombre que espantó a todos nuestros clientes? Ya te lo dije. Lobo es el único hombre que al despertar te das cuenta que él ha estado siempre a tu lado. He vuelto por ti. Tengo miedo, Lobo. Tengo miedo.
No tengas miedo, Rojo. Nos iremos por el camino largo. Mi abuela. ¿También? Esta vez no estás atada a ella, Rojo. Toma. Ponte esto. Esto es un regalo. No, como los pétalos. Es tuya. Rojo. Eres una visión nueva e imprevista, pero eres tú. Te conoce, Lobo. Ya recordarás el tiempo perdido. Ven. Ella te conoce. Ven. ¡No! ¡Mi abuela te conoce! Y yo a ti, Rojo. Thank you.